Fue por este tuit publicado por Epigmenio Ibarra que el diputado del Partido del Trabajo Fernández Noroña y el boxeador Jorge el Travieso Arce convirtieron Twitter en ring y se soltaron algunos derechazos en tres rounds. El primer asalto fue por parte de Jorge Arce, que respondió un tuit sobre una captura de pantalla del mensaje del productor y periodista Epigmenio Ibarra, en el que se refiere a la investigación de la Fiscalía General de la República en contra de candidatos que hagan compra de votos. Arce calificó al periodista como viejo cínico al insinuar que apoya al presidente López Obrador por el préstamo de 150 millones de pesos que recibió por parte del Banco Nacional de Comercio Exterior. Y aunque dicha crítica no fue directa hacia él, Noroña dispuso su ofensiva en el segundo round al sugerir al travieso realizarse un examen para ver si los golpes te dañaron el cerebro o solamente lo secaron. Para el tercer round, y con un gancho al hígado, Arce le recordó al diputado cuando este le habló para pedir que apoye al presidente López Obrador, a lo que expone, se negó. Seco están dejando al país entero, pinches ineptos, respondió. Finalmente, en contragolpe, Fernández Noroña no se limitó a reiterar que al travieso se le secó el cerebro. Arce se declaró victorioso por nocaut al no recibir respuesta del diputado. 10 puntos para el travieso, 9 puntos para el ecoloco Noroña, señaló.